entrega de un cheque por 967 mil soles a favor de la comunidad nativa Cuchillo Cocha para la construcción de una vereda peatonal. ¿Cómo te llamas? Joel Coelho Carrera. ¿Qué cargo tienes en la comunidad? Es el alcalde del centro poblado. Allá. Pero acá estamos entregando la plata al centro poblado, para el centro poblado. Entonces le entregamos a la autoridad electa para que le den un buen uso. Igualmente, se procederá con la entrega de un cheque por 1.160.000 soles de Foncoles para el Núcleo de Mejoramiento de Infraestructura a favor del Núcleo Ejecutor de la Municipalidad de San Pablo de Loreto. Recibe el cheque el alcalde de San Pablo, señor Mario Ruiz Portal. ¿Cómo se llama? Mauro Ruiz Portal. Las palabritas siempre. A ser alcalde de mi distrito de San Pablo. Así como ustedes, señor presidente de comandante, pasó a ser presidente de la República del Perú. Y es por justicia que usted está aquí, señor presidente, porque pensamos que usted se ha dado cuenta que el Perú es grande y está visitando a su gente. Muchas gracias. Fuertes aplausos a las palabras del señor alcalde de San Pablo, Mauro Ruiz Portal. A continuación tendremos las palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Bueno. Queridos compatriotas de Caballo Cocha, Santa Rosa y tantos otros distritos de la provincia de Marital Ramón Castilla que están aquí presentes, para mí es un honor estar aquí en la campaña. No pude estar, pero bueno, ahora como presidente vengo trayendo algunas cosas. Tenemos una acción cívica, estamos dejando, ¿cuántas computadoras? 3.720 computadoras para repartir en los centros educativos para nuestros hijos, para que aprovechen en estudiar, que sea una educación de calidad para nuestros hijos. Asimismo, vamos a apoyar el proyecto de saneamiento básico que tiene que hacerse ya. Necesitamos el agua y desagüe en nuestra localidad y la carretera que pueda conectarnos a los distintos distritos, de tal manera de hacer más viable, más productiva nuestra vida cotidiana. El ministro de Defensa ha hablado del servicio militar, y acá hay muchos jóvenes, así que en estos momentos vamos a colocar unos vehículos atrás para llevarnos a todos los jóvenes en el Antonov para y cortarles el pelo. No. Ya, fuera de bromas, lo que necesitamos es, hoy día se da un incentivo al personal de tropa, prácticamente se le ha doblado la propina y ya no es una propina, así que creo, los invito a que entren al cuartel a los jóvenes para que hagan servicio a sus patrias y que conozcan otras zonas del país, que vayan a conocer la sierra, la costa, en el ejército van a conocer, para usted también. Entonces, también van las mujeres. Entonces, es importante esta contribución al país. Necesitamos también erradicar la violencia familiar. Esos maridos abusivos que le pegan a su mujer son unos cobardes. Así que no podemos permitir esas cosas.
Además de eso, tenemos que generar trabajo a fin de dejar el narcotráfico, que es un delito. Así es, tenemos que generar trabajo, pero tenemos que tomar en cuenta de los peligros de lo que nos trae el narcotráfico. La violencia, el crimen, la prostitución no va a traer desarrollo. Así que acá mismo tenemos que ponernos de pie, tenemos que juntarnos los que queremos recuperar nuestro territorio fuera de la violencia, para que haya desarrollo. Si no, lo que va a haber son mafias que van a explotar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y al final nada bueno nos van a traer. Tenemos que hacer un pacto por el desarrollo del país, y ese pacto debe ser pensado en estas criaturitas que son nuestros hijos. Ellos lo valen todo. Si no tuviéramos a ellos, tal vez no tendría sentido la vida. Así que hay que darle sentido, un sentido productivo, y ese sentido productivo es educación, salud. Por eso tenemos que mejorar el centro de salud. Nos comprometemos nosotros a crear incentivos para que vengan médicos a trabajar acá, a atenderlos a ustedes y no tengan que ir hasta Iquitos para atenderse por una enfermedad. Pero ese esfuerzo necesitamos que sea respondido con trabajo. Se les da la oportunidad, pero ustedes tienen que chapar esa oportunidad. A veces la vida no nos ha dado muchas oportunidades. Bueno, hoy día estamos construyendo la oportunidad para cambiar las cosas. Pero eso no es gratis. Eso genera esfuerzo, genera trabajo, muchas veces genera acciones que se van dando en el tiempo. Uno se va dando cuenta de que por ahí es el camino correcto. Lo que quiero decirles es que nada es gratis en la vida. Nada es gratis. Todo cuesta un esfuerzo. Para lograr algo hay que esforzarse. Si no, no van a obtener nada. Por eso a los jóvenes les digo, todos hemos sido jóvenes los de acá. Todos hemos sido alguna vez jóvenes. Cada uno ha sabido aprovechar de determinada manera su vida, su tiempo. Yo les digo a todos ustedes los jóvenes, perseverancia, estudio, no cansarse. Y cuando se caigan, se vuelven a levantar. Ese es el secreto del éxito. Siempre seguir luchando por el objetivo. Su sueño se puede alcanzar. El sueño, el ideal de cada uno de ustedes es posible. No se rindan, no se vayan a la bebida, no se vayan al delito. Sean hombres y mujeres de bien, van a conseguir el objetivo. Porque tarde o temprano, ustedes son más fuertes que su propio destino. Ustedes van a lograr alcanzar su destino. Yo se los digo por la experiencia que he vivido. Y lo que quiero además para terminar es decirles que juntos vamos a trabajar por el desarrollo de Loreto, de la provincia de Ramón Castilla, de Caballococha, Santa Rosa y tantos otros lugares de la Amazonía peruana que requieren desarrollo y que han estado olvidados. Nosotros no lo vamos a olvidar. Para nosotros, cada uno de ustedes es importante y la gente más pobre es más importante todavía. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Caballococha! ¡Que viva Loreto! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Me estaba olvidando. Estamos trabajando el programa Beca 18. Vamos a dar más de... Son 5.000 becas que vamos a entregar a nivel nacional y ya hay una porción de becas para Loreto y obviamente para nuestros hijos. Así que pónganse las pilas, a través de educación se les va a comunicar el mecanismo para postular estas becas. Son becas universitarias integrales, donde el Estado asume la responsabilidad de darles la educación, manutención a nuestros hijos. Muchas gracias. Y el buque Hospital Corrientes. Igualmente. Saludos, teniente, buenos días, teniente Noria presente. Bienvenido a bordo al VIP Loreto.
Estamos comprometidos con el tema del saneamiento básico, con el tema de la educación, con el tema de la salud, la conectividad que deben tener estos pueblos con los diferentes distritos que tienen la zona de frontera. Y hay que tomar en cuenta de que siendo esta zona estratégica, porque es una triple frontera con Brasil y Colombia, no puede ser que Caballococha, Santa Rosa estén relegados frente a otros pueblos como Tabatinga, Leticia. Necesitamos presencia del Estado acá para que nuestros jóvenes entiendan de que hay una oportunidad de desarrollo que es el ámbito legal y que rechacen todas las economías ilegales como el narcotráfico y otras. Una problemática que había mostrado la población aquí es la falta de el agua potable, el desagüe. Usted ya mostró el compromiso, es algo que ha alegrado a todo el público presente. Bueno, yo creo que en todo sitio y sobre todo en lugares tan difíciles como Caballococha, temas tan básicos y fundamentales como el agua y el desagüe es un tema que tiene que estar en el primer orden. Creo que nada serviría poner grandes monumentos si no tenemos agua y desagüe. Así que ya hablé con el alcalde de Caballococha, con el presidente regional. Tienen que corregir algunas cosas del expediente, pero la obra va de todas maneras y eso lo vamos a apoyar. Y desde Lima también voy a estar chequeando de que la obra se haga. Presidente, acá hay un gran potencial de turismo, desde el Ejecutivo se va a intentar fortalecer eso, como ha habido bastantes turistas en los últimos días españoles, hemos podido ver que vienen a esta zona, Caballococha, para practicar lo que es el turismo vivencial. De parte del gobierno, ¿va a haber un impulso a esto? Por supuesto, todo esto es parte de la transformación que tenemos que hacer en el país, actividades no contaminantes como el turismo que genera recursos. Hay que promoverlo para que puedan acá también en Caballococha mostrar la belleza de su zona, de su región, la amabilidad de su gente, ¿no? y que saboreen también su comida, ¿no? Este centro de atención de emergencia de la mujer era algo que se estaba necesitando aquí. ¿Cómo va a ser un poco la atención que se va a brindar no solo a Caballococha, sino a toda la provincia? Es a toda la provincia y justo estamos yendo acá a inaugurarlo. Creo que es importante para corregir también el tema de muchas veces el abuso o la violencia familiar que se da en todo el país, ¿no? Pero tenemos que tomar medidas preventivas para proteger a las poblaciones vulnerables, entre ellas a los menores de edad y también a la mujer. Okay. Muchas gracias.
de Ramón Castilla ha de velar la placa conmemoratoria de la inauguración de este Centro de Emergencia Mujer de Caballo Cocha. Quienes recibirán simbólicamente ese importante material educativo para los niños de toda la región. En estos momentos el señor Presidente de la República hace entrega de una computadora laptop a una de las niñas estudiantes de la localidad. Él es Farid Mesa Ramírez, quien recibe de manos del señor Presidente de la República su computadora de laptop. Falta una, ¿no? Tenemos aquí también material educativo para la señorita que nos acompaña en el estrado, quien también recibe su computadora de laptop de manos del señor Presidente de la República. Bueno, la idea esta tarde de entregar estas computadoras portables para el colegio y para la zona, ¿no? De todas las instituciones de la provincia de Ramón Castilla es dar un salto a la modernidad, que no solamente los niños, nuestros hijos de las zonas urbanas, de la costa, tengan esta facilidad de estas máquinas, sino que también los pueblos de frontera, nuestros hijos, aprendan a utilizarlas. Estas maquinitas que son modernas, con programas que nos van a ayudar a aprender, razonar, comprender lo que estamos leyendo, a hacer más interactiva la educación, están destinadas exclusivamente para la niñez, para que se eduquen acá en su colegio. Es decir, este es material educativo exclusivamente para los alumnos, para las alumnas, para que de esta manera en la provincia de Ramón Castilla tengamos pues una educación competitiva como en otros lugares del país. De igual manera, los televisores que se están entregando, perdón, los televisores también son para las cebas, para los adultos, para que aprendan a alfabetizarse. Y es para esa finalidad, no vaya a ser que venga un día y lo encuentre viendo telenovela acá al adulto en vez de alfabetizarse. Y también los paneles solares es para cargar estas máquinas de tal manera de que no les va a costar la cargada de energía, no tienen por qué comprar baterías porque ya tienen el panel solar. Además de eso, el Ministerio de Educación, la ministra Patricia Salas, se ha preocupado en que llegue a tiempo este año el material educativo. Se ha girado plata para el mantenimiento de los colegios
y para que el material educativo llegue a tiempo. Ese material educativo es completamente gratuito para nuestros hijos, para nuestras hijas, de tal manera que tengan el primer día de clase, tengan pues el material para que puedan pues desenvolverse como alumnos, y los maestros tengan la facilidad de contar con alumnos con material que les permita desarrollar las clases de la manera más dinámica y más adecuada posible. Por lo tanto, estamos apostando por la educación, estamos apostando en alianza con los maestros, con sus directores y con los alumnos y los padres de familia, para que juntos tengamos el esfuerzo de sacar adelante a nuestros hijos. Muchas gracias. Fuertes aplausos para esta importante donación en materia educativa que beneficiará a los niños de los centros educativos de esta importante región del Perú como es Loreto. Efectivamente, son 4.380. Esto es para usarlo, no vaya a ser que la próxima visita lo encuentre nuevecito. No, 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 es para usarlo acá en el colegio, ¿no? No, sí, ¿no, director? O sea, no tienen por qué los maestros ni los alumnos sacarlo fuera del colegio, ¿no? Acá. Así, en el colegio, ¿ya? Y que lo usen, cosa que en la siguiente, venga, me digan, ya se gastó, ¿no? Ya, no hay que cambiarle, hay que renovar las maquinitas. Prefiero eso, encontrarlas ahí en sus cajones arrumados en algún local. Entonces, por favor, este es para darle uso, para que estos niños tengan una oportunidad de ser profesionales de éxito. Muchas gracias. Fuertes aplausos para esta importante donación del sector de educación para nuestros niños. Con toda seguridad, señor presidente, estas cuatro... Permiso, señor presidente constitucional de la República. Guardia del Batallón de Infantería de Selva, La Pedrera número 49, sin novedad. Voy a continuar, señor presidente. ¿Cuántos hombres? Voy a colocar descanso, señor presidente. ¡Batallón! ¡Descanso! ¡Descanse! Adelante el brazo los que son diquitos. Bajaron la ciudad de Caballo Cocha, Santa Rosa. ¿Tú tienes cocal o no tienes cocal? Ya. Bueno, muchachos, primero mi saludo como un soldado más formado en el ejército peruano, mi saludo a soldados más jóvenes que yo. Y decirles que todo es posible, que si ustedes se proponen metas, las van a alcanzar. Pero no basta proponerse una meta para alcanzarla. Hay que desarrollar ese propósito de alcanzar una meta. Yo quiero ser, por ejemplo, ingeniero, o yo quiero ser abogado, o yo quiero ser alcalde. Hay que luchar, porque nada es gratis en la vida. Y esta es una de las mejores etapas que ustedes tienen ahora, porque... Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que, primero, como presidente del Perú y como soldado, decirles que estamos pendientes de ustedes, que no nos olvidamos de lo que están haciendo ustedes. Como soldados de la paz, en zona de frontera, estamos pensando en nuestra tropita. ¿Te gusta caballo de coche? ¿Sí? Mira, cuando vayas allá, a ver,
va a estar de la mano del civil, pero algo. ¿Has conocido Leticia, Tabatino? ¿Tú ya conocías esta zona? Cuando salgas de cuartel, ¿qué vas a hacer?